El Ministerio de Salud informó que desde hace una semana los contagios de COVID-19 están disminuyendo, lo que puede deberse a que la nueva variante Omicron ha actuado rápidamente y ha infectado a gran número de personas en corto tiempo. El director del Centro de Epidemiología del MINSA, César Munaico, manifestó que se va a llegar al pico más rápido y empezará a descender, por lo que la tercera ola se resolverá más rápido que las anteriores. En el marco del estado de emergencia por 45 días en Lima Metropolitana y El Callao, el ministro del Interior, Alfonso Chavarri Estrada, dijo que para luchar contra la delincuencia y devolver la tranquilidad a la ciudadanía, debemos unirnos todos en la lucha contra la inseguridad, en referencia al trabajo en conjunto entre la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. El jefe del gabinete ministerial, Héctor Valer, anunció que una de sus líneas de trabajo será promover el desarrollo económico basado en la inversión internacional y el respeto a las grandes, medianas y pequeñas mineras y petrolíferas del país. Así también explicó que el segundo eje de trabajo es el desarrollo social y que la prioridad es salud, educación, acceso a vivienda y la titulación de predios. La tercera línea precisó que será la ambiental. Debido a la pandemia por el COVID-19, más del 60% de pacientes con cáncer sufrieron retrasos o suspensiones de sus consultas, quimioterapias, cirugías o tomografías entre el 2020 y 2022. Esta cifra se reveló por la encuesta nacional aplicada a 400 personas, El Cáncer No Espera, impulsada por asociaciones de pacientes oncológicos en el marco del Día Mundial contra el Cáncer. Se prevén temperaturas nocturnas por debajo de lo normal a lo largo de la costa, con valores de hasta 13 grados Celsius desde hoy hasta el lunes 7 de febrero. Senami explicó que el evento se debe a que la temperatura superficial del mar a lo largo de la costa presenta valores por debajo de lo normal y al mayor ingreso de vientos del sur. Estos factores generarán sensación de frío durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana.